Hermanos, feliz de estar con ustedes, compartir, aunque sea un ratito, mirarnos el rostro, compartir nuestra música, hablar, abrazarnos, tomarnos una foto, estar al lado de nuestras autoridades también de aquí, de Brasil, a nombre de nuestro presidente, Luis Arce Catacol, reciban un saludo con mucho cariño, respeto y admiración para todos ustedes, hermanos. Hermanos, queremos saludar, queremos reconocer, queremos rendir homenaje a la sabiduría, al coraje, a la valentía y a la honestidad de todos ustedes, hermanos, de todos los hermanos que viven en Sao Paulo, en Brasil y en el exterior. Todo nuestro respeto, hablando con las autoridades, ¿qué es lo que destacan de los bolivianos? Es esa sabiduría que tienen ustedes, ese coraje que tienen ustedes, sobre todo la honestidad, hermanos. Sentimos orgullo por ustedes. Y nosotros estamos trabajando todos los días para que los bolivianos podamos construir nuestros sueños en nuestra tierra, en nuestra patria, hermanos. Estamos trabajando y estamos avanzando. En Bolivia no industrializábamos nada. Todo venía de afuera, ni un fósforo era nuestro. Hemos empezado a industrializar nuestros recursos naturales, la materia prima, para no seguir trayendo de afuera, para que nuestros recursos naturales no sigan saliendo afuera. Pero con nuestro hermano Luis, en este último año, en los tres últimos años, ya estamos llevando ya con 150 plantas de industrialización, hermanos. Estamos avanzando, estamos recuperando nuestra economía. Hermanos, yo valoro la presencia de ustedes aquí, tal como somos, con orgullo, mostrando nuestra cultura, nuestra morenada, nuestra diablada, nuestra gastronomía. Hermanos, solo reconociendo nuestras raíces, la humanidad será libre. Caso contrario, seguirá siendo dominada y sometida. Y nosotros no vamos a morir, nuestra cultura no va a morir, nuestra sabiduría no va a morir, nuestra morenada no va a morir. Hemos empezado a revalorizar. Hemos empezado nuestro proceso de cambios para recuperar nuestro sapi, nuestra raíz, nuestra identidad, porque somos de la cultura de la redistribución, no somos de la cultura de la acumulación capitalista. Por eso nuestra lucha contra el capitalismo. No queremos que las riquezas se acumulen en manos de unos cuantos, hermanos. El único ganador de la división es la pobreza. Por eso es importante trabajar la unidad. Nuevamente expresar mi admiración, nuestra admiración
Sigan adelante, hermanos. Fuerza, coraje, valentía. Todos somos iguales. ¡Allá, hermanos! ¡Allá, Brasil! ¡Allá, Bolivia! ¡Camata!